Esta semana en Con la música a todas partes. Yo me quedé con ganas de volver a Béjar y aquí nos tenéis de nuevo con esta gente maravillosa, 28 Quarter Band, que hacen música tradicional pero con un sabor muy personal y yo diría incluso con un poco de música de autor, porque aquí hay mucha autoría por parte vuestra. En el programa anterior nos hablasteis un poquitín de un concierto que habíais dado. Hoy me gustaría que nos hablaras de la herencia, sobre todo judía, que habéis heredado en esta zona de lindante con Extremadura, de Béjar, donde hay tantísimas tradiciones e incluso se conservan juderías. En esta ciudad hay una judería muy interesante. ¿Por qué no sales un poco del aspecto musical, Javi? Bueno, yo particularmente soy de Herbaz, que tiene un barrio judío, dicen que uno de los barrios judíos más bonitos del mundo, sin restaurar, y que bueno, hay que hacer patria, ¿no? Y bueno, pues sí, llevas razón, aquí en Béjar también hay un barrio judío bastante bonito e importante. Y solamente con darte una vuelta por el entorno, la verdad que las influencias te llegan. El tipo de música que hacemos entre judía, entre árabe, entre cristiana, bueno, en este caso el compositor soy yo y me dejo llevar un poco por la herencia de lo que he escuchado de siempre, ¿no? A mí me gusta mucho Judy Cohen, por ejemplo, me gusta Lorena McKenzie, me gusta, bueno. Y de ahí voy recogiendo siempre cosas, toques, músicas de que he escuchado. Y bueno, ahí vamos tirando y haciendo las composiciones que habéis oído. Desde tu punto de vista, ¿qué particularidades tiene la música tradicional sefardita? Aunque me imagino yo que también como tal será muy variada, porque los hebreos y españoles que vivían en Aragón tendrían unas influencias por la cultura aragonesa, los castellanos tendrían otra, ¿o hay una hegemonía ahí también en la música tradicional sefardita que se pueda identificar de alguna forma? A ver, nosotros la música sefardí que estamos haciendo en la actualidad, nos gusta la música, sobre todo los bailes típicos sefardís, que en este caso solamente lo bailan los hombres y tal, ¿no? Las danzas, más que nada, ¿no? Las canciones de Pascua, las canciones de fiesta. Ya el culto al culto, digamos que lo dejamos a un lado, ¿no? Más un poco lo más popular dentro de lo impopular. O sea, de que una danza típica judía la damos, como te he dicho antes, nuestro vuelco, ¿no? Nuestro golpe de tuercas. Pero sobre todo eso, andamos haciendo danzas de música judía. Y además yo he observado que también se conservan bastantes coplas, pero vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar un tema de esta gente maravillosa y regresamos enseguida para hablar un poquito más siquiera acerca de la cultura sefardita aquí, en la zona suroeste, de la provincia de Salamanca, en la zona de Béjar. Thank you.
Bueno, hemos vuelto a la provincia de Segovia, concretamente a un lugar muy bonito en la Sierra Segoviana, aquí en la vertiente norte del Sistema Central, en un lugar que se llama Arcones, que ya debéis conocer porque estuvimos disfrutando de los paloteos, y se nos quedaron muchas cosas ahí en el aire. Se nos quedó sobre todo la parte de la indumentaria. Y hete tú que, de repente, cuando llego, me encuentro con mi amiga Esther. Y me dice Esther, ¿no te acuerdas de mí? Y claro, como uno ha tenido muchas vidas, me quedé así un poco diciendo, sí, sí. Dice, no, no. Y nos conocemos de hace 25 años, Esther. Nada menos. Yo te conocí en León y los dos compartíamos experiencia de estar en un certamen de danzas. Tú representabas a Ávila con tu grupo y yo representaba a Segovia con mi grupo de danzas Manantial. Y yo entonces me peinaba, sí. ¿Eh? Y estaba igual de anoréxico que ahora, ¿verdad que sí? Te recuerdo con cabellera, pero eso sí, te presentaste con una capa parda, con un sombrero de ala ancha impecable y vestido con prendas testigo, piezas testigo, seguro que heredadas de la familia, supongo. Sí, además fíjate, ahora que me lo pones al hilo, de decir que dentro de poco las podéis disfrutar porque estamos intentando organizar un museo etnográfico en la ciudad natal mía, en la Arena de San Pedro, gracias a la sensibilidad que también tienen las autoridades públicas. Pero bueno, eso es otra cosa diferente. Vamos, he aprovechado ya que lo estábamos aquí. Estamos contigo, Esther, porque nos vas a hablar de la indumentaria tradicional, no de Segovia, sino concretamente de esta zona, pero bueno, háblanos de lo que te dé la gana. También contamos con personas que te van a ayudar para hacerlo gráfico y ver un poquitín parte de la riqueza que tenéis. Yo te paso el micrófono y tú nos cuentas lo que te dé la gana. Bien, pues el resultado del simbolismo, el color blanco, su significado, le di forma en una de las primeras becas de investigación del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana del 2013. Hice un recorrido por toda la provincia de Segovia, localizamos 7 pueblos y empezamos a analizar el porqué de esa blancura. Encontramos el dato, que por cierto lo compartí con un antropólogo andaluz en una de las jornadas de danzas rituales que se han hecho en España, y diagnosticamos, haciendo un seguimiento estricto histórico, que fue en la corte de Carlos V, cuando se incorpora el protocolo borgoñón a su país, a España, porque él era primero de España, quinto de Alemania, él es el que reguló el uso de la indumentaria blanca, de las prendas blancas, como símbolo de alabanza hacia la custodia en las procesiones del Corpus Christi. Ese fue un motivo por el que este color blanco está disperso por toda España, a pesar de que luego encontremos peculiaridades diferentes o tonalidades, ya sea en el enaguado, en forma de toneletes cortos, con diferentes colores, incluso en algunos grupos. Desde luego, la provincia de Segovia mantiene unas características muy peculiares y que os vamos a pasar a ilustrar en unos momentos. Oye, Esther, hay otra cosa que me llama la atención, que has dicho España, pero en Portugal también utilizan la misma indumentaria. Y portugueses con Carlos V de España y primero... Uy, Carlos V de España, cualquiera que vaya bruto. Carlos I de España y V de Alemania no tiene mucho que ver. Pero sinceramente, estamos en la península ibérica. Las fronteras político-administrativas han variado mucho desde el siglo XVI hasta ahora. Y sí te puedo decir que todavía en la provincia de Segovia encontramos peculiaridades compartidas con la frontera de Portugal. ¿Por qué? Porque utilizan un modelo de enaguado donde en la parte superior llevan chalecos y eso lo encontramos en la provincia de Segovia, en Cantalejo, en 1905 y todavía en Fuente Rebollo en la década de los años 50. Oye, ¿estás casada? ¿Tienes marido? Pues sí. Qué fastidio, me caché. Estos 25 años me caché la mar, tenía que haber estado más al tanto. Es verdad. Es una broma, pero vamos a hacer una cosita, vamos a bailar un poco, vais a un paloteito. Y regresamos enseguida y nos cuentas más cosas. Oye, qué interesante lo que me está... Más cosas. Más cosas te cuento. Venga. Thank you.
Bueno, pues hace ya tiempo, un tiempecillo, tuve el placer de subir a una tierra maravillosa. Y siempre lo digo, ¿no? Una tierra que puede presumir como pocas de ser uno de los reinos más antiguos de Europa. Estamos en León, en la gran provincia de León, con grandes personas que nos van a mostrar un poquito de la labor que tienen y que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis de hace tiempo que estuvimos aquí y que dije yo a mi amigo Norberto, oye, podríamos venir y ver un poquitín por dentro esta escuela que tenéis. Pero creo que mejor que yo, Norberto, tú nos vas a presentar y nos vas a decir dónde estamos, con quién estamos y qué es lo que van a poder disfrutar nuestros amigos y amigas de que nos siguen en el programa todos los sábados. Bueno, pues estamos en la Virgen del Camino y esto es la escuela municipal del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen. Y bueno, pues lo que vais a escuchar hoy, pues simplemente es una pequeña muestra del trabajo que se está desarrollando y sobre todo con estos grandes alumnos que tengo aquí detrás, muy estudiosos, muy trabajadores. Y bueno, pues tocaremos pues canciones tradicionales de esta tierra y de todas, porque bueno, el folclore ya se sabe que también es muy trashumante. Me río porque me encantan los serietes que te pones y la jorga que tienes tú, jodido. A mí me ha gustado mucho cuando he llegado porque he dicho, caray, una manada de curas. Y me dice un compañero una copla preciosa que te lo voy a pasar el micrófono para que no la digas. ¿Cómo era esa copla tan buena que me has contado? Un cura, dos curas, tres curas en un coro hacen la misma labor que un cura solo. Y yo que todo, ¡amén! Pero no son curas, son gente que curan otro tipo de carencias, que son las carencias del alma, porque la música sirve para muchas cosas. Uno de los objetivos vuestros es recuperar y poner un poco al día el riquísimo repertorio que tenéis en la provincia de León. Una provincia, ya no hablamos del reino, sino de la provincia, que tiene un montón de singularidades dependiendo de las zonas, porque tú eres leonés, pero tú no eres de León capital, tú eres de una comarca muy bonita que también tiene sus particularidades y que tú también metes aquí tu granito de sal, ¿no? Si puedo, nada más que puedo, lo meto. Yo soy de la zona de Babia y tal, ya más zona, más pegando hacia Asturias y tal, porque bueno, León es que claro, al ser una provincia tan grande como es, claro, te encuentras en el Bierzo, por ejemplo, y te encuentras con que hay muchísimo folclore traído de en comparación con Galicia. Y por ejemplo, en la zona norte de León, de la zona donde yo provengo, de Babia, pues hay mucha conexión con Asturias, Asturias, claro. Es que Castilla y León es muy grande. Cuando has dicho tú eso de meterla, me ha encantado, pero ahora lo que vas a hacer es meter el primer tema y vais a escuchar y disfrutar, sobre todo para que bailéis. Yo creo que lo que vais a hacer es poner música para que la gente que está en casa pueda bailar, ¿verdad? Que la disfrute. ¿Una jotita? Unas joticas. ¿De aquí de León? Del Bierzo. ¡Ah, qué bueno! Pues una jotita berciana, leonesa, para todos vosotros y vosotras, para que la bailéis. Y regresamos enseguida aquí con Norberto y esta maravillosa gente de los acordeones para hablar un poco de los acordeones en León.
somos el grupo Janus Grex, un nombre un poco extraño de decir. Janus Grex, acabado en X. Los componentes del grupo somos Pedro, que es el dueño de ese bazar y toca la percusión, José Luis, a la viola de gamba, yo soy Rodrigo, que toco la vihuela y el laúd árabe, nuestra magnífica cantante Paula y nuestra maravillosa bailarina Susana, que además trae unos calcetines con forma de gato preciosos. Hoy vamos a hacer un programa de música sefardí, esa música que hacían los judíos españoles que fueron expulsados de aquí en 1492. Es decir, se trata de una música de hace 600 años o 500, pero una música muy actual y muy bonita para escuchar en casa. Este proyecto surgió porque la música sefardí es una música que nos gusta mucho y porque ella se empeñó en que teníamos que hacerlo. Sí, yo me empeñé, le insistí, ya habíamos empezado a trabajar juntos y a mí me gustaba mucho también y le dije, oye, ¿y por qué no hacemos un programa de música sefardí que va a quedar estupendo? Y el resultado es este programa tan bonito que vamos a presentar. A la puerta vi de luz.
Venga, vamos, que ha llegado el momento de ir al cuarto de baño o a la cocina a por un bocata o a por algo de picar. Porque nos vamos, pero unos instantes regresamos enseguida.